En una noche emotiva se dio el paso de mando a la presidencia de la JCI Encarnación a Valeria López por parte de Daisy Cardoso, presidente de la JCI en el año 2018. Bien, como habíamos dicho, nosotros tenemos muchos proyectos tradicionales que son becas universitarias, la Escuela Edo González, pero también tenemos encaminados varios proyectos para el año 2019 que serían en el área del medio ambiente. ¿Cuáles serían entonces las metas a cumplirse en cuanto a esto que comentaste? ¿Cuáles serían esas? Las metas, y sí, justamente poner en práctica esos proyectos, ¿verdad? Crear impactos positivos dentro de la comunidad con ayuda de la membresía y también de la comunidad. Nosotros trabajamos con la metodología del marco de la ciudadanía activa, que es la de unir los tres grandes poderes, el público, el sector público-privado y el civil. Mediante estos tres pilares nosotros podemos realizar nuestros proyectos. También instar a otros jóvenes a que se puedan sumar a esto y ser también jóvenes activos. Así mismo, serán bienvenidos todos los jóvenes que quieran activar dentro de la JCI Encarnación. La edad es de los 18 a 40 años y lo único que tienen que tener es las ganas de poder ayudar a la comunidad. Esta importante responsabilidad que tiene ahora, ¿cómo la toma usted? Y la verdad que es una responsabilidad muy grande la de llevar al frente esta institución que, como habrán escuchado, ¿verdad?, es una responsabilidad, pero también a la vez es un gran desafío para mí, ¿verdad? Toda persona tiene la necesidad de siempre crecer y esta es una meta para mí. En la noche hubo varias condecoraciones a miembros activos de la JCI Encarnación por el trabajo hecho en pos de la sociedad vulnerable, entre ellas dada la membresía vitalicia como senador a tres de sus miembros activos.